¡Madre mía! ¡Es hora de largarte! ¿Arriba? Sí. Puedo colocar huesos, coser cortes, aplicar cataplasmas e incluso mejorar los humores. Pues si a tantas... Estoy seguro de que tengo lo que necesitas. Escucho un golpe fuerte. Un segundito, ¿vale? La máquina de mi madre. De dientes. Plus. No sé cómo se llama. A lo mejor en la parte de atrás. Me he cagado, de repente he escuchado un golpe fuerte y un montón de ruido, pero que va. Era solo eso. Ha bendecido la iniciativa para aumentar las rentas y los intereses de las iglesias del distrito. En tiempos inciertos, las arcas eclesiales para la guerra deben seguir rebosante. Las probabilidades de supervivencia en un caso de cirugía. ¿Por qué? Bueno, pues entonces sí, un poco así, porque aquí a la cualquier ruido es relativamente fuerte. Pudiésemos cambiar realmente las cosas. No me cogerás, no señor. Bueno. Eligió muerte. Ah, a ver cómo derribas esos muros. Ya le veo. ¡Vamos! Piénsatelo bien antes de hacer algo. A la noche cero, a la... Vale. O sea que ya no lo hago. Era aquí la misión, pues. Pues bueno, eso que me llevo.
Salve, ciudadanos de Roma. Contemplad una vista espléndida. Caterina Sforza, la Furcia de Forli, por fin se postra a nuestros pies. ¡Ja! No me postro tan bajo como Lucrecia Borgia. Di ante quién te arrodillas, ante tu hermano o tu padre, o quizá los dos. ¡Se lo haces al mismo tiempo! ¡Cierra la boca! ¡Nadie hable así de un Borgia! ¡Esto es lo que aguarda a quien nos desafíe! ¡Buenas gentes de Roma! ¡Sed fuertes! ¡Seréis libres! ¡Vuestra hora llegará, lo juro! ¡Van a torturar a Caterina! Estamos aquí por César y Rodrigo. Caterina es una poderosa aliada. Si la ayudamos cuando lo necesita, nos ayudará después. Quizás. Pero antes mata a Rodrigo y César. ¿Vale? Ven, 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 ven. ¡Oye! ¡Eso es trampa! Olvidad al Papa, respondéis ante mí. Roma es el pilar que soporta toda nuestra empresa. No puede flaquear, ni vosotros tampoco. ¿Y qué hay del Vaticano? ¿Ese atajo de viejos cansados? Útiles por ahora, pero pronto prescindiremos de ellos. Nos ha dejado Roma. Estará en buenas manos. ¿Tenéis los cuchillos a mano? Podríamos practicar tiro al blanco. Okay.
¿Vale? ¡Baja o muere! Buenas, Dark. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Y... ¡Ay! ¿Te hablo? Espero que hayas tratado bien a nuestra huésped. Esa boca de cloaca. ¿Cómo me gustaría cerrársela? Y a mí me gustaría abrírsela. ¿Sí? ¿Has hablado con el Papa sobre los fondos que pide mi banquero? Está fuera del castillo. Cuando regrese, habré de insistir para persuadirle. Eso no supondrá un problema para ti. No. Pero me siento tan sola. Ya apenas me dedicas un momento estos días, ocupado siempre con tus otras conquistas. Pronto, cuando haya asegurado el trono de Italia, tú serás mi amada reina. Y tu soledad quedará olvidada en el pasado. No puedo esperar. Pórtate bien mientras no estoy. Típico de hermanos. Y sí, como nos estamos haciendo la saga entera... ¡Abrid las puertas! ¡El capitán general parte hacia Urbino! ¡Buena fortuna, maestro César! Maquiavelo se sentirá muy decepcionado. De hecho, el 2 lo terminamos hace 2 o 3 días. Y el 1 hará una semana. ¡Abrid la celda! ¿Qué tal fue el viaje a Roma? ¿Fuiste en el carruaje privado de César? ¡Me das pena, Lucrecia! ¿Y de qué te habló? ¿De sus planes para Nápoles? ¿Te gustaron? Ya no me acuerdo. Esto refrescará tu memoria. ¡Ah! Espero que aprendas la lección. Ciérrala y dame la llave. El primer Assassin's Creed que jugué en toda mi vida fue este. De pequeño. Me jugué este y cuando lo terminé, me compré el 1, me lo pasé, me compré el 2. Luego, con el tiempo, me pasé el Revelation y fui así. Soy de esa gente, sí. O sea, yo ya no sé ni cuántas veces me habré pasado esta saga, tío. Yo es que fíjate... Hostia, ahora viene... Momento meme.
Oh, mi espalda. Por favor, tráeme esa jarra de agua. Yo no puedo alcanzarla. ¿Puedo hacer algo más por ti, princesa? Venga, Ezio, di lo tuyo. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Quería visitar el castillo. Rescatarme provocará la ira de César. Por fortuna para ambos se ha ido. ¿Crees que hay una segunda llave? El guardia dio la suya a Lucrecia, así que creo que no. ¿Sabes dónde encontrarla? Sus aposentos están en lo alto del castillo. Bien, quédate aquí. Me haré con esa llave. No pensaba ir lejos. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Ay! Pues menos mal que se va a quedar ahí, gente. Menos mal. Es arriba, ¿verdad? Y yo bajando cada vez más. Me pierdo más que una puta en un convento, tío. No te voy a engañar. Vale, por aquí. Te amo tanto que lo cantaría a los cielos. Loco, no deberías ni susurrarlo. Si César lo averigua, quién sabe lo que nos haría. Pero si acabas de ser viuda. Él mató a mi marido. Oh. César siempre ha estado celoso de mis desvelos. Pero eso no debe detenernos. No. Guardaré nuestro secreto. Lucrecia, tus labios me llaman. ¿Qué era eso? Yo llego tarde al ensayo. Adiós, mi amor. Joder, qué rápido se ha ido, ¿no? Lo he escuchado todo, mi señora. Y puedo dar fe de ello. Bien. Díselo a César. Veamos cómo se siente al ser él el despechado. Sí, señora. Me ama. No me ama. No me ama. Me ama. ¡Hola! No me ama. Entonces... Por favor, continúa. No pretendía interrumpir. Ezio Auditore de Florencia. Es un placer conocer al hombre del que todos hablan. Qué pena que César no esté aquí. Habría disfrutado tanto. Mi lucha no es contra ti, Lucrecia. Libera a Caterina y me marcharé. ¡Imposible! Pues no me dejas elección. ¡Guardias! ¡Ah! ¡Lo perdaba! ¡Distrase! Bueno. Yo le iba a pinchar ya, pero... ¡Está allí! ¡A por él! A ver, chica. No puedo dejar que causes problemas, así pues vendrás conmigo. Pero si gritas, tendré que cortarte la lengua. A ver, ¿ahora chica, rescatas princesas de los castillos? Hostia, no me acuerdo de que lo cogí así, en plan... ¡Hala! Ahora, a por él. Vale. Ahora morirás. A ver, chica, ¿cómo te explico yo esto? Que sí, que sí. ¡Vámonos! ¿Seguro que crees hacer grandes cosas atacando y matando a quienes deseas? Es que ¿sabes que fue de los Pazzi cuando acabaste tu cacería? Tu amigo Lorenzo les despojó de cuanto poseían y se pudrieron en prisión. Incluso quienes no estaban en la conspiración. Pero qué... A ver, chica. Las mujeres no pudieron casarse. Las tumbas familiares desaparecieron. Borradas de los anales de la historia. ¡Puf! Así sin más. Sí, bueno, a ver, no es mi problema.
sea, quiero decir, la parte de lo que pasó con mi familia ya se está olvidando, ¿verdad? Consecuencias de tus actos. Iniciaste los acontecimientos sin quedarte a ver cómo se desarrollaban. Espérate, ¿qué me ha pasado? Al puto suelo. Ven pa' acá. César terminará lo que empezó y traerá la paz a Italia. Él mata con un propósito mayor que el tuyo. Al puto suelo. Vamos para arriba. Al puto suelo. Vamos para arriba. Al puto suelo. Ataca. ¡Ole! Pero mujer. Ven para acá. ¡Ay, no! ¡Señora! La ignorancia hace blanco fácil. Cierto, hablar contigo es una necedad. Hipócrita. Te rajo la garganta porque... Pues no sé por qué. Por la gracia del guión, ¿vale? ¿Era por aquí? No era por aquí. Era por aquí. No era por aquí. ¿Por dónde mierda era? A ver, chica. Ah, claro, era para aquí. Joder. Ah, pues no. Por aquí. Por aquí, claro, era por aquí. Gracias. Joder, si es que al final. Si es que al final me vas a caer bien y todo. Venga, al suelo. Arriba. Que tengo mala memoria, ¿sabes? No, esto no es personal. Venga, ¿ves? Sí. Que no. Venga. Pórtate bien. Vaya Lucrecia. Te he echado de menos. ¡Púdrete en el infierno, puta! Allí estarás tú. Tráela aquí, dame la llave. ¡Oh, qué típico! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Ya basta! ¡Cállate! ¿Puedes andar? No. Tendremos que ir por delante. Ok. ¡Ay, Dios! Bueno. ¡No lo veo! ¡Le veo! ¡Está allí! Ha durado más bien poco. Lo de que no te vean, la verdad. Ha durado poco. ¿Por qué me has salvado? Con Forli tomado, no te sirvo de nada. Hola, buenas. Tienes una familia. ¡No escaparás! Pero no es tu familia. Aquella noche en la villa, quería asegurar nuestra alianza para proteger Harry. Lo comprendo, Edson. ¡Vamos! ¡Ni se te ocurra! No fuera un criminal como él. Filio Tiputana, no vuelvas a hacerme eso. ¡Ja!
igual, ¿eh? A Momir. Creo que puede abrirse desde ahí. Tanto que le he dejado ahí a posta. Muévete un poco para allá. Pues no lo hagas, no hace falta. El juego. Pórtate un poco. Claro, por eso, en plan, pórtate. Deprisa, Ezio. Cabalga por el puente, yo te protegeré. ¡Andiamo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Debemos hablar! Ve a Isla Tiberina y busca a Maquiavelo. Estará esperándome. ¡Pero y tú! Alguien debe quedarse y distraer a los guardias. Regresa de una pieza o nunca me lo perdonaré. ¡Vamos! Buen momento este. A disfrutar un poco. Mola mucho. El combate de este juego es posiblemente el que más disfruto, tío. ¿Qué era eso? ¡Rápido! ¡Volvamos al castillo! ¿Qué coño? Mátalos a todos.